Estuvimos invitados al brinde de fin de año por la Cámara Empresaria e Industria de 3 de febrero, donde su presidente Santiago Iusolino, después de un brindis generalizado previo, hizo unas palabras muy interesantes. No solo él, también lo acompañaron, tuvo también la representante del intendente de Valenzuela, que no pudo estar por trabajo, por razones de agenda, y realmente muy bien representado estuvo. Se entrega de diplomas a un grupo representando a los cientos que estudiaron gratuitamente en la Cámara, que se le da cursos a través de un muy buen profesor de marketing y demás cosas que le hace bien a la gente para crecer. Es un servicio que está dando la Cámara Empresaria, estuvo muy lindo, usted va a ver rostros conocidos y escuchemos lo que pasó. Y que la verdad es que uno hace un gran esfuerzo para poder estar presente aquí. Yo le agradezco en nombre de la Comisión Directiva ese esfuerzo que están realizando para poder hacer un brindis de este año que se va y el año 2016 que viene. En la puerta de una entidad que fue fundada en el año 1966, el año próximo vamos a cumplir 50 años, que no son pocos años, y que la lucha constante y la defensa de los intereses legítimos del sector que representamos, ese fue el objetivo fundamental de su existencia y de su permanencia constante en todo este tiempo. La verdad es que uno podría hablar mucho de cosas que se han hecho, cosas que se estamos haciendo y cosas que vamos a hacer. Pero fundamentalmente, para no aburrirlos, voy a decir tres o cuatro cosas. En primer lugar, es una etapa que comienza con una normalización institucional después de un año electoral y que realmente la ciudadanía hoy debe pensar en un año 2016 de poder meter todas las pilas en lograr objetivos para un mejor bienestar de la sociedad. En segundo lugar, le quiero decir que hoy, en la presencia de Mario Grimán de la Cámara Argentina de Comercio, donde en forma conjunta estamos realizando trabajo de capacitación a través de nuestro capacitador Rubén Cuello, hoy queremos en forma simbólica, ya que hubo más de 200 capacitados, en forma simbólica a un grupo de asistentes, entregarles un certificado de asistencia como símbolo de poder poner todas las fichas en este sentido para que la gente sepa que esta entidad en forma gratuita los capacita y los invita a que concurran sin ningún tipo de inconveniente, porque para eso estamos. Por lo tanto, es un tema en el cual queremos fortalecer el año 2016 en esa dirección. El otro tema que quería comentarle, que lo estaba hablando con Mario Grimán, es hacer un evento de suma importancia el 3 de febrero con referencia, y estamos trabajando para ello, con referencia al tema de la paz, el comercio, la industria, los servicios, y en ese sentido realmente tenemos un fuerte compromiso de poder ligarlo a los 50 años de la Cámara para que esto pueda servir como base fundamental de poder convocar a la mayor cantidad de asistentes de toda la provincia de Buenos Aires. Y en último lugar quiero decirles fundamentalmente de que lo que se pierde es la fe, y la fe no hay que perderla nunca. Nosotros apostamos en forma positiva y apostamos fundamentalmente al crecimiento, a la creación de puestos de trabajo, a trabajar en forma conjunta entre trabajadores, el sector público y por supuesto los empresarios. Vamos por caminos paralelos para encontrar ese equilibrio para que todos estemos mejor. Y esa fe de poder seguir construyendo y creando puestos de trabajo. Por lo tanto, yo les quiero agradecer
y realmente felicitar a los miembros de la comisión directiva que me han acompañado y que me acompañan desde hace tiempo en esta tarea, que no es fácil, que realmente cada día aparecen siempre cosas nuevas. Fundamentalmente el acompañamiento de mi familia y de todos mis amigos. Por lo tanto, gracias Daniela por venir en presentación de Diego Valenzuela, gracias a los concejales, gracias al diputado Horacio Alonso, gracias Mario, realmente me siento muy, muy contento de tenerlos aquí presentes y poder hacer este acto tan simple y tan sencillo para poder, digamos, despedir este año y tener un año 2016 mucho mejor. Así que muchas gracias. Y desde allá, Jorge, repite si te podemos llamar. Como dijo Santiago, creo que tenemos que tener todos claro que parte del éxito futuro del país es cuánto podamos desarrollar nosotros nuestros negocios, y me parece que ver esto, la institucionalidad fortalecida, tiene que ver con que nosotros podemos asegurar de alguna manera el éxito de nuestras empresas. Así que brindar como siempre por un buen 2016 para todos y que podamos generar más negocios para generar más empleo. El sector se representa. Nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio también, en estos vientos de cambio nuevo que soplan, y esto no es ninguna referencia partidaria, porque las instituciones no hacemos política partidaria, sino que hacemos política del bien empresario. Pero cuando hablo de vientos de cambio es porque es lo que se percibe en la sociedad. Generalmente no hay un nuevo gobierno, hay una sensación. Voy a pedir a Daniela Ramos para que nos diga unas palabras que nos haga, nos comparta el brindis de este año y que nos permita en 2016 con muchos éxitos. Muchas gracias Santiago, gracias a la Cámara por esta invitación y en nombre del Intendente del municipio de 3 de Febrero les deseamos a todos que tengamos todos un gran año e invitamos a todas las empresas del partido a sumarse a esta nueva gestión en la que lo que queremos es trabajar fuertemente para apoyar el desarrollo, el crecimiento de las empresas, la generación de trabajo, la innovación. Vamos a hacer una gestión abierta, vamos a escuchar a las empresas, queremos saber cuáles son sus problemas y trabajar junto a ustedes, junto a las instituciones, junto a las universidades, para hacer entre todos ese municipio que soñamos y para ayudar a las empresas. Hay enorme cantidad de empresas en 3 de febrero, muy buenas empresas, y queremos ayudarlas a que sean cada vez más y cada vez mejores. Así que feliz año para todos y muchas gracias nuevamente por esta invitación.